El Museo del Ferrocarril de Madrid tiene el honor de presentarles la maqueta Territorio Ferroviario, una instalación ferroviaria en miniatura realizada en la escala 1.87H0 que recrea la red ferroviaria española de todas las épocas. Con ella podrán contemplar la circulación de trenes de viajeros y de mercancías que forman parte de la historia del ferrocarril en España. Desde las antiguas locomotoras de vapor, diésel y eléctricas, hasta las modernas unidades de alta velocidad que unen hoy en día las ciudades más importantes de nuestro país. Les deseamos una gran visita y que disfruten de este magnífico momento de tiempo. La maqueta Territorio Ferroviario fue construida en 1998 con motivo del 150 aniversario de la circulación del primer ferrocarril. Una de las estaciones constituye una de las muestras más representativas de ese gran cultural ferroviario. De ese motivo, en la maqueta se reconocen algunas de las estaciones de la ferrocarrilla más importantes, como por ejemplo la estación de Trece, obra de la Compañía del Noroeste. En el año 1870, este edificio dejó de prestar servicio en 1972, pasando al legado de la Secretaría de Museo de la Federación de Escuchas. En la misma mochila se ubica la estación de la perteneciente a la Secretaría de la Familia de Baluches de la Ingeniería Civil Ferroviaria. Viene por allá. En la maqueta de entrada a la que nos enseñamos, podemos encontrar el centro de un puente de apoyos a la estructura metálica. Construido en 1899. Eso lo tengo yo grabado. Es toda una joya de la obra de la ferroviaria que continúa en España. Hoy en día nos encontramos con el viaducto del Tejido, situado en el embalse del Tejido, en las líneas entre la Mejora y la Tejera, fue construido en la década de 1930. Y se convirtió en el viaducto de arco más grande del mundo. Tiene una longitud de 400 metros y una altura de 85 metros. Si podemos observar el viaducto del Deltoya, construido en 1928 y salvado en la línea del viaducto de Deltoya. Se marcha ya.